Bueno, parece que a las lilies les gustó este lugar porque ya todas están en floración. Entonces parece que fue la planta correcta en el lugar correcto. Ok, pero me estoy dando cuenta que eso lo dejé muy allá. No sé qué estaba pensando cuando puse todo esto aquí. Ah, sí, porque de ahí quité una piedra y se hizo un hoyo. Dije, de una vez voy a aprovechar, creo que quité esta piedra y esta piedra la saqué de aquí, entonces ya me acordé que estaba aprovechando los hoyos que dejaron las piedras para poner las plantas flores. Pero bueno, el día de hoy el proyecto no es aquí. El día de hoy vamos a hacer algo. En el jardín de la roca. Ok, estas son todas las gladiolas que empezamos con bulbos adentro de la casa. Y tengo que decir que todas estas plantas se emplagaron con algún tipo de bicho negro que ya luego estaba sacándole el sap a las hojas. Ya está saliendo descolorida la pobre hoja. Y eso que estaban dentro de la casa, no están expuestas a nada, y eso es lo que me hace pensar que los bulbos vienen con plagas como dormidas, y en cuanto empieza el agua y el calor empiezan a despertar. Qué malo, porque las gladiolas están infectadas. Bueno, ya les puse aceite de neem y espero que cuando se les quite. Hoy está nublado, es lo bueno, porque cuando les eches aceite de neem y hay mucho sol, como que se puede quemar. Entonces, todas las gladiolas que compré tanto en Home Depot como en Walmart venían emplagadas con unos bichitos negros y a todas les puse neem. Y allá tengo las dos macetas con lilies asiáticos. Estas tardan más en salir, pero ahí vienen ya. Entonces, estas vamos a poner aquí. Esta es la segunda vez que intento poner ahora bulbos y cormos este año. Como algunos de ustedes saben, todos mis bulbos de tulipanes y de cebollas ornamentales se pudrieron. Lamentablemente, a pesar de que intenté cuidar mucho mis bulbos, al final tuvimos casi 2 meses de lluvia muy muy seguida, que llovía casi cada tercer día y como tenía los bulbos en macetas, se me pudrieron. Entonces, esta vez quise como que tomar precauciones y no hacer que los bulbos se acostumbraran a estar en macetas por mucho tiempo. Esta es mi última bolsa de hojas que junté en el otoño pasado. Después de esto ya no hay. La quería separar de la otra jardinera donde iba a poner frente a la ventana, pero esa jardinera no tiene como pinta de estar lista muy pronto, entonces vamos a aprovechar el espacio que tenemos. Digo, hay que ser flexibles y esperar que estas plantas la aprovechen. Y siento que a pesar de que todavía están pequeños y podrían crecer otra semana dentro de mi casa, siento que esta ya es la última semana de que supuestamente vamos a tener un poco de frío, entonces quién sabe, les voy a poner suficiente esta como mulch de hoja y mulch regular para que tengan buen drenaje y para que tengan como un poco de protección ante el frío. Ya experimenté con las de lilies, que también las dejé afuera con el frío
Y de verdad que les ha ido muy bien. Entonces, esta vez quiero como aclimatar a los bulbos a su área donde los quiero dejar. Porque si vuelve a llover mucho, que por cierto, hoy en la noche va a llover. Por eso me urgía hacer esto, porque sabía que ya iba a llover como por 2 días seguidos. Entonces, no iba a poder salir a hacer cosas en el jardín cuando llueve mucho. Así que dije, de una vez que estos se vayan aclimatando aquí. Ya tienen como 3 semanas de ventaja, crecieron en temperaturas muy cálidas dentro de mi casa, con luz perfecta, humedad perfecta. Entonces, ahora que se vayan aclimatando, y también como dije que les puse aceite de neem porque traían plaga, hoy que está nublado es perfecto porque el sol fuerte y el aceite de neem puede quemar las hojas. Escuché por ahí una señora que dijo que en el jardín a veces se gana y a veces se aprende. O sea que cada que lamentablemente pierdo una planta o algo no funciona como yo pensé que iba a funcionar, en vez de verlo como una planta que perdí o bulbos que perdí, quiero verlo como una oportunidad que tuve para aprender a cuidar bulbos y aprender que el agua es tu mejor amigo para las plantas, pero el agua es el peor enemigo de los bulbos y los cormos. Entonces es una lección que aprendí este año y pues a seguir adelante. Ok, ya terminó nuestra plantación. Empieza desde esta justa que ya estaba aquí. Y mi hija y mi esposo la aplastaron ayer a la pobre. La pone mulch aquí para que ya no la aplasten, porque se querían subir a la roca. Bueno, aquí puse todos los gladiolas y hasta la esquina puse las lilies asiáticas. Me sobraron estas, la pone en otra área, creo que ya atrás en el jardín secreto, pero mientras lo voy a poner mulch aquí, yo creo que con eso ya hemos terminado por el día de hoy. Aunque ocupo mulch para toda esta sección. Ok, y en nuestra sección de hoy llamada ¿Cuántas rocas sacó Marimar de la Tierra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Creo que fue una buena cosecha de rocas el día de hoy. Obviamente, cerca de la roca gigante. Tenía que haber más rocas chiquitas. Bueno, va tomando un poquito de forma, la verdad. Ya después, poco a poco, se van haciendo los proyectos. Pero bueno, pues nada se ve perfecto al principio. Ok, voy a estrenar mi nuevo fondo, ya que al fin tenemos flores, ¿verdad? Después de 2 meses de plantar cosas y nada más esperar a que las cosas tomen su tiempo. Pero como lo he dicho, las plantas trabajan primero en hacer raíces y luego ya crecen follaje. Entonces, ¿por qué ser desesperadas si ellas no están listas? Ellas primero van a trabajar en hacer raíces y pues uno tiene que ser paciente. Entonces me sobraron algunos gladiolos. Los voy a poner aquí en la jardinera que estoy haciendo de vermicomposta. Esta jardinera a la que le llamo mi jardinera de vermicomposta, ya que está compuesta casi en el 90% de pura materia orgánica, la verdad que se ha convertido en mi, como que en mi extra. Aquí he hecho todas las plantas que me sobran. Deséenle suerte.
Y siento que como es un experimento, poner plantas que no cuestan tanto o que no me da como mucho dolor perder, es lo mejor que puedo hacer. Porque a pesar de que está cerca de mi área favorita, que es el arroyo y aquí mi jardín secreto, siento que nunca he hecho una jardinera tan grande de esta manera. Y a pesar de que creo en los principios de hacer jardinería orgánica, la verdad que cuando se trata de dejar que la naturaleza se haga cargo de tus plantas, todavía estoy experimentando, todavía estoy viendo cómo funciona. Entonces, si alguna de estas plantas no llegan a sobrevivir, siento que está bien y en el peor de los casos, todavía tengo toda esta área llena de pura materia orgánica. Y al final, siento que no es tiempo perdido, porque si una planta no funciona, no es como empezar de cero, solo es hacer un agujero y plantar algo nuevo. Bueno, esto es lo mejor que pudimos hacer con lo que nos quedó. Ya se nos acabó la tierra, el mulch. Tenemos que ir a conseguir más, pero mientras yo siento que estas aquí no les va a ir tan mal, porque todo lo que está plantado aquí es prácticamente con pura materia orgánica. Lo único que le ponemos es el sustrato en bolsa. Entonces, abajo hay materia orgánica, luego el sustrato y luego encima la siguiente capa de hojas secas, ramas secas, para que funja como mulch o como como capa protectora, ¿verdad? Para que no se seque el sustrato, para que no crezcan mucha maleza alrededor. Entonces, la vamos a dejar así. Todos estos gladiolos lamentablemente estaban emplagados, entonces ojalá no se lo pasen a otras plantas. Estaban creciendo junto con los lilis asiáticos y con uno de mis alcatraz y no se le pasó a ese, pero quién sabe. Digo, aquí está con otras daylilies y pues el rosal. Ya le puse un poquito de spray de ese de, ¿cómo se llama? De Nimoid a las rosas, porque las rosas son bien delicadas. Entonces, una vez le eché eso. Mira esta cosa gigante, mi hosta que la puse el año pasado aquí ya volvió. Y vamos un poquito hacia arriba y ¿qué encontramos? Los lilies que pusimos hace unos días. Mira qué precioso. Oh my gosh, va tomando forma esto. Todo nuestro trabajo duro. Poquito a poquito va apagando, pero esto me tiene muy contenta, la verdad. Esta hosta, y acá tenemos otra hosta. A pesar de que esta área a la que le llamo mi jardín secreto, la verdad que no parece un jardín porque no hay muchas como plantas ornamentales. Me relaja tanto venir a limpiar, la verdad que solo ando buscando una rama seca, algo para partir en pedacitos y acomodarlo y rellenar otra área desde cero con materia orgánica. Y siento que ahora es mi hobby, prácticamente estar rellenando áreas de hojas y de troncos y de ramas para luego poder plantar algo en esa área. Esta área atrás de donde está el tronco grandote, al lado del arroyo, que por cierto está bien seco hoy porque no ha llovido como en una semana, entonces esperemos que mañana tenga un poquito más de agua. Aquí ya quiero empezar a poner algo, pero estoy un poco indecisa porque recuerdo que el año pasado daba mucha sombra aquí, pero ahorita da mucho sol porque es, no, todavía no le han salido todas las hojas a los árboles, entonces no estoy segura qué poner aquí, una planta de sol o una planta de sombra. Ok, mi nombre es Marimar y nos vemos en la siguiente. Adiós. Bueno, desde aquí se ve todo mi jardín. Y justo aquí atrásito pusimos, aquí pusimos las gladiolas y los lilis asiáticos. A propósito, quería poner aquí lilis asiáticos y gladiolos porque supuestamente crecen altos. Entonces pensaba, según yo, en mi imaginación, que si llegaban a crecer altos, los iba a poder ver a través de la roca y así cuando estoy dentro de la casa limpiando y acomodando, los podría ver tan siquiera como asomarse encima de la roca.
Vamos a ver si pasa o no, pero al menos ya quedaron plantados.